Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario Marino y Corales. Bueno, hacía bastante tiempo que no subía vídeo. Bueno, muy liado, tema trabajo, temas personales. Y ha habido muchísimos cambios. Ya no recuerdo el último vídeo, cómo estaba el acuario, la verdad. Pero sí que ha habido muchos cambios. Y bueno, como podéis ver, el acuario va a hacer en breve. En octubre hace 6 años ya montado. Me encantan los acuarios cuando ya lleva mucho tiempo montado. Ya son acuarios, bueno, muy maduros, incluso un poco viejos, ¿no? Como este. Y que ya siguen, ya prácticamente no meto la mano. Y lógicamente, pues siguen a lo que dicta la naturaleza. Los más fuertes progresan. De hecho, si veis las multíporas, pues bueno, se están haciendo prácticamente con todo el acuario. No voy a tocar nada, o sea, lo que vaya que sea, y así se va a quedar. Cambios así grandes, pero bueno, aquí había una acrópora grande que saqué porque, bueno, no extendía pólipo, iba como a menos y se la regalé a un compi y ahora está preciosa. A ver si puedo sacar un vídeo de esa acro, ¿no? Más cosas, bueno, aquí estas dos acros murieron. Las dos, esta que estaba a la izquierda era una Red Planet y esta que era una normalita, bueno, pues acabaron muriendo más que nada porque los platos, aunque los podé en un momento dado, pero bueno, se hicieron con ellas y las ahogaron. En principio el resto está más o menos igual, lógicamente todo mucho más grande, esta la tengo que podar también. Bueno, esta igual, la podé, de hecho ha estado aquí y ya se está haciendo con la guerra de la montípora y la de puntas verdes, la de puntas verdes, aunque en mi caso se queda como más verde. Y ya veis, los dos de atrás igual, este ya también la está ahogando. Esta también la está tocando, la podé y blanqueó un poquito por ahí. Aquí, bueno, como podéis ver, está subiendo la montípora plato, hay etapsia con la Yungue. No sé si lo llegáis a apreciar, pero bueno, la garra de corales. Por aquí atrás igual siguen saliendo. La milca mucho más grande, aunque crece un poquito más lento que el resto, con lo cual como no espabile, pues me imagino que acabará ahogada, ¿no? Por aquí siguen, bueno, pues estos LPS que siguen igual de bien, cada vez más grandes. Por aquí la cinerina, esto es una Eufilia, que bueno, compré hace no mucho, y ahí está, quemando un poquito el plato. Aquí tenéis a la mejita, está preciosa, como siempre, lleva ya un montón. Yo llevo aquí más de un año y medio, 2 años, casi. Y luego esta sí que la metí, bueno, pues hace unos 3 o 4 meses la metí. Es una fungia de color naranja, preciosa. No sé si lo apreciáis, con puntas lilas, espectacular, muy bonita, además está bastante sanota. Y muy bien, la verdad que en principio pues el acuario tira solo, ha tenido alguna subida de KH, alguna bajada, pero bueno, como está muy establecido, pues realmente los corales siguen su marcha. La luz la veréis más azul, más que nada porque bueno, cambié el espectro de la pantalla, de la radio. Ahora le tengo puesto el PHX 14, porque como ya prácticamente no hay acrópora, de ser que la acrópora, pues bueno, al final no merece la pena tener el AB Plus y puse este que es más suave, sobre todo favorece a los LPS y yo creo que les viene mejor. De todas formas, todavía no tengo pruebas concluyentes, porque hace poco que lo cambié, pero bueno, parece que va mejor. Y ya veis, así lleva 6 años, va a hacer ahora en octubre. Ya es un acuario, como podéis ver, viejete, bastante ya se le ve, pues bueno, pues un acuario que está muy establecido, que cuando un acuario está muy establecido, pues es bastante sencillo, es ir siguiendo ciertos parámetros y ciertas reglas, ¿no? Periódicas, bueno, cambios de agua, pues para cada 15 o cada un mes. Limpieza de skimmer, bueno, control de parámetros pues una vez cada 10 días aproximadamente. Ahora, por ejemplo, está un pelín bajo de magnesio, que lo estoy cubriendo ahora un poquito pues para que
se establezca bueno, pues el parámetro que yo quiero llegar, que es unos 1.400 aproximadamente, y con cambios muy suaves, porque ya no me interesa hacer cambios en el acuario, porque en un acuario tan pequeñito cualquier cambio se nota muy, muy rápidamente, ¿no? Y la verdad que poco más, no, ya os digo que no ha habido cambios, más que esta fungia, que me parece decir, muy, muy espectacular. A ver si la puedo enfocar bien. Y la tiraja, bueno, ya veis que sigue la misma, sigue muy bien. Está ahí al resguardo de la corriente. Aquí, como veis, es el quemado de la ofidia al plato, que me interesa porque tampoco quiero que crezca mucho más, así que esta es la ofidia, que está bastante bonita. Y ya os digo que poca espera. Sí, es verdad que sí que llevo apreciando un tiempo un blanqueo en las bases de los SPS. Aquí, por ejemplo, la mica, pues igual que la base está muy blanquecina. Aunque hay pólipo, no es STN, pero bueno, eso sí pasa. Y también incluso prácticamente todos, excepto en este, ¿no? No sé si será una falta de alguna traza, pero bueno, al principio ya no me merece mucho la pena meter trazas, porque lo único que me hace es desestabilizar y simplemente lo único que estoy editando es el Fusion 1 y 2 de esta marca de. Lo diré, la tengo por aquí, es la de Sitchin. Y nada, y eso es lo único que está editando: bueno, pues el relleno de agua. Y el Siken y nada, controles de agua cada 15 días, un mes, pues no tengo tiempo. La verdad que no le estoy haciendo nada, prácticamente nada de caso, más que limpiezas de cristales. El otro día le hice una limpieza, por eso lo vi tan limpio. Cuando vine de vacaciones estaba prácticamente totalmente verde y sin editar. El nitrato está alto, lo medí hace como cosa de 15 días por ahí y estaba en torno a los 15, entre 15 y 20. Y el fosfato en torno a los 0,05, más o menos. Ese es el parámetro. Normalmente está aguantando ahí. Hay algún puntito de cianobacteria, como aquí, por ejemplo. No sé si lo apreciáis. Hay puntitos de ciano. Y de hecho en las agróporas que están, no sé si no me reflejo yo, las agróporas sí que tienen algo de ciano, pero está muy controlada. La verde prácticamente ya no está. Se ha ido solo. Y yo lo noto porque las paredes están bastante limpias. Y las del Zoom igual. Aquí las del Zoom estaban bastante, hace como 6 meses estaban todas cubiertas de ciano y ahora están prácticamente igual. El único cambio que le hice es que le metí Matrix en una bolsita que está ahí, no sé si se aprecia, para incrementar un poco lo que es la base de bacteriana, ¿no? Pero el resto, pues bueno, sigue igual. El cirujano, a ver si no me reflejo yo porque esta vez. El cirujano, como veis, está ya a media talla. Lo tengo que sacar, ¿vale? Entonces, a ver si lo pasaré a venta por si alguien está interesado. Pues intentaré sacarlo con alguna trampa porque ya empieza a tener un tamaño que está todavía pequeño, pero empieza a tener un tamaño que ya no quiero tenerlo mucho más tiempo aquí. Y bueno, lo del proyecto de cambio de acuario por temas personales, pues no he tenido tiempo, no he podido hacerlo como yo quería. Ahora mismo, de momento, tampoco tengo tiempo y ya sabéis que un proyecto nuevo, sin tiempo, poco, no merece la pena, ¿no? Más cuando este acuario pues está funcionando por sí solo y simplemente lo que hago es disfrutarlo y con muy poquito trabajo, la verdad. Así que estoy bastante, bastante contento. Así que nada, chicos, esta es la actualización. Me habéis preguntado en algún grupo de WhatsApp que qué pasaba, ¿no? Con el acuario, si seguía o no seguía. Pues sigue aquí y me imagino que durará más tiempo porque la verdad que da bastante poco trabajo y es un placer ver a los pececillos. Lo único es sacar al cirujano, lógicamente ya está a medio tamaño y ya no quiero que esté en este acuario. Así que ya os comentaré cuando lo puedo sacar y si alguien lo queréis, pues nada, lo pondré a la venta. Y nada, por lo demás, pues nada, todo igual y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, chicos, chao.